hay que formarse muy bien y en cualquier caso hay que arriesgar, tener una buena visión, pero arriesgar y desde luego trabajar duro, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar con perspectiva de futuro y jugársela, teniendo en cuenta también que los negocios hoy duran mucho menos de lo que duraban hace unos años. Es una carrera de fondo, sobre todo en no dejar de cambiar. Antes había planes estratégicos a 10 años, luego a 5, luego a 3, ahora los emprendedores los hacen a 6 meses. O sea que, bueno, hay que estar preparado para un cambio que no para. Yo creo que, bueno, pues tener una base lo más sólida posible desde el punto de vista de formación, pero también esa curiosidad para estar continuamente relacionando temas, ¿no? Si no, ese trabajo de simplemente saber desde el punto de vista racional y aprenderse temas, pues será rápidamente sustituido por los robots, porque están a la vuelta de la esquina, ¿no? El valor del directivo del futuro es que esté por delante de los robots y sea capaz de establecer relaciones y conexiones con cosas nuevas mucho antes y mucho mejor que ellos. Pongan las antenas, abran los radares y fomenten esa curiosidad de la que hablábamos al principio, porque cualquier momento es bueno para captar ideas que luego tengan sentido en tu día a día y en nuevos negocios.